Desde la Ciudad de México, El Tajín se encuentra a 287 kilómetros de distancia. Para llegar, debes salir por la autopista México-Pachuca, luego tomar la desviación hacia Tulancingo y después seguir las indicaciones hasta llegar a Tuxpan, Veracruz. Esta ruta lleva a la carretera federal número 30, que deberás seguir con dirección a Poza Rica, hasta llegar a la desviación hacia El Tajín. En medio de la selva, rodeada por verde de los árboles y el azul del cielo, se alzan diversos edificios que conforman El Tajín, lo que alguna vez fue capital de los Totonacas. Se cree que el nombre El Tajín significa ciudad del trueno, haciendo alusión a un antiguo dios a quien los naturales le solicitaban lluvias. Hoy en día es reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO debido a la belleza de sus construcciones y a la importancia histórica y cultural que aporta a el país. Cuenta con múltiples construcciones que, durante años, han causado la admiración de propios y extraños. Entre ellos hay templos, palacios y varias canchas de juego de pelota. Uno de los espectáculos más importantes y llamativos en la región son los voladores de Papantla. Todos nos hemos sorprendido al ver cómo desde lo alto de un poste, solo sujetos de los pies comienzan a descender rítmicamente, pero ¿por qué lo hacen? Los orígenes de la ceremonia de los voladores se remontan a la época prehispánica. Aunque no se tiene una fecha exacta, se sabe que a la llegada de los conquistadores sus principales cronistas consideraron esta danza como un juego, quizá porque originalmente el atuendo empleado consistía en trajes confeccionados con auténticas plumas de aves que representaban águilas, búhos, cuervos, guacamayas, quetzales, entre otros. Si bien los antecedentes de la danza no están plenamente identificados, existe una leyenda que describe el posible motivo de la ceremonia. Hace muchos años, una fuerte sequía en la zona de señoría de Totonacapan, que comprende los límites actuales del estado de Veracruz y Puebla, causó estragos entre los pueblos de la región y diezmó gran parte de sus habitantes. Un pueblo de viejos sabios encomendó a un joven localizar y cortar el árbol más alto y recto del monte para utilizarlo en un ritual complementando con música y danza, con el fin de solicitar a los dioses su benevolencia para que les concedieran lluvias generosas que devolvieran la fertilidad a la tierra. Este culto debía realizarse en la parte superior del tronco para que las oraciones expresadas con fervor fueran escuchadas a las alturas. Al parecer, el buen resultado que dio esta celebración fue acogido como un tributo que debería realizarse periódicamente, convirtiéndose en una práctica permanente, que en un principio se llevaba a cabo al inicio de primavera para esperar una buena fertilidad. Actualmente, las fechas varían según la región. Contrariamente a lo que se piensa, la ceremonia de los voladores no inicia cuando estos se arrojan al vacío. Hasta hace algunos años, el ritual comenzaba con la selección del palo volador por parte del caporal, quien es la máxima autoridad del grupo. Este se internaba en el monte en busca de un buen árbol. Al ser localizado, se danzaba en torno, inclinando el cuerpo en forma de reverencia y en armonía con un son conocido como el del perdón, y se señalaba hacia los 4 puntos cardinales con bocanadas de agua ardiente. Antes de inclinar el derribe del árbol, se limpiaba el camino de la posible caída para evitar dañar la estructura. Posteriormente, se procedía al corte. Cuando el palo se encontraba ya en el suelo, se le quitaban las ramas y el follaje hasta dejarlo pelón. Quedaba prohibido pasar por encima del tronco o que alguna mujer lo tocara, ya que podría ser augurio de mala suerte para los voladores. Al llegar al lugar donde se incrustaría el mástil de madera, se tejía a su alrededor una escalera de liana o soga que permitiría llegar a la punta. Antes de parar el poste en el pozo, se realizaba un ritual consistente en la siembra o colocación de un gallo o 7 pollitos vivos, los cuales eran rociados con agua ardiente, además de tabaco y tamales, que en conjunto servían de ofrenda para que el poste no reclamara la vida de los danzantes. Actualmente se ha generalizado el empleo de postes de acero con pequeños peldaños metálicos, conservándose únicamente de madera el bastidor y el tecomate. La altura varía de un palo a otro. El que se encuentra en la explanada de la iglesia de Papantla mide aproximadamente 37 metros, mientras que el localizado en El Tajín tiene casi 27. Para la ceremonia, el volador se cubre la cabeza con un pañuelo amplio o paliacate, sobre el que se coloca un gorro cónico en cuya cima se localiza un pequeño penacho multicolor en forma de abanico que simula el copete de un ave, además de simbolizar los rayos solares que parten de un pequeño espejo redondo que representa al astro. Unos largos listones de colores se deslizan por la espalda del danzante, simulando el arco iris que se forma después de la lluvia. El resto del tocado está adornado con flores de diversos tonos, simbolizando la fertilidad de la tierra. Sosteniendo del hombro derecho en dirección diagonal sobre el pecho y espalda, penden 2 medios círculos de tela o terciopelo rojo que representan las alas de los pájaros. Encima de ellos se encuentran figuras de flores, plantas y aves de distintos colores y tamaños bordados con lentejuela que aluden a la primavera. De la parte inferior penden unos flecos dorados que reproducen los rayos del sol. En la danza de los voladores, la música se encuentra a cargo del caporal, quien ejecuta con tamborcín y un flautín todas las melodías. La danza de los voladores, que la mayoría de las personas distinguen como tal, es prácticamente la parte final de la ceremonia. Cuando el caporal concluye la parte del ritual que le corresponde, se queda sentado sobre el tecomate interpretando un son. Los voladores, ya amarrados con una soga a la cintura y con una coordinación casi perfecta al escuchar una nota especial en la música, inician el descenso arrojándose de espaldas al vacío con la cabeza hacia abajo, extendiendo sus brazos como las alas de un ave en pleno vuelo, donde resaltan sus penachos multicolores. Conforme descienden, los giros se hacen más amplios. Tradicionalmente, los giros de los 4 voladores sumaban en total 52, correspondientes a los años del ciclo del fuego nuevo o calendario mesoamericano, en dependencia de la altura del palo volador. Cuando se aproximan al suelo, los voladores se incorporan para poder aterrizar con los pies. Ya en el suelo, los 4 danzantes equilibran el bastidor al sujetar tensamente las cuerdas para permitir que el caporal se deslice por uno de los extremos hasta tierra firme. El centro político religioso de El Tajín fue descubierto en 1785 por el ingeniero Diego Ruiz. Sin embargo, no se realizaron excavaciones arqueológicas formales sino hasta 1943. Actualmente se calcula que debe tener 10 kilómetros cuadrados de extensión, aunque todavía hay muchas áreas cercanas que continúan cubiertas por la maleza y el pasto. De acuerdo con los especialistas, las edificaciones están acomodadas según las clases sociales que imperaban en la antigüedad. Por ello, los dirigentes se ubicaban en la zona conocida como el Tajín Chico. Entre las construcciones más destacadas de la zona arqueológica están la Pirámide de los Nichos, el edificio 1 y las canchas norte y sur del juego de pelota. La Pirámide de los Nichos es la construcción más importante en la zona arqueológica de El Tajín. Compuesta por 364 nichos, se cree que en lo alto de este edificio había uno más, representando de esta manera los 365 días del año solar. Juego de pelota sur es una de las 15 canchas de juego que se han encontrado en El Tajín. Se distingue por las escenas en relieve que se encuentran en sus paredes laterales que ayudan a comprender la cosmovisión del pueblo totonaca que habitó en esta ciudad prehispánica. Y llegamos a El Tajín Chico. Considerada como el área de la clase gobernante, los pisos y techos de sus construcciones están elaborados con roca volcánica y piedra caliza. Para guardar distancia con el resto de las zonas donde vivía el pueblo común, se construyó una barrera cuyos restos aún se pueden apreciar. El complejo de las columnas se encuentra dentro de esta parte conocida como el Tajín Chico, en la sección más alta de la ciudad. Se llama así porque en el lugar se pueden advertir varios elementos verticales paralelos en cuya superficie se encuentran talladas las hazañas del 13 Conejo, un antiguo gobernante. El edificio 1 también está dentro del área central. En él se hallan pinturas policromadas donde se muestran a seres con características animales, seguramente representaciones de los dioses. La plaza del arroyo es el lugar en donde antiguamente se montaba el mercado, donde se comercializaban frutas, pieles de animales, cacao, vainilla y aves, entre otros productos. Sin más que decirte, esperamos que el video haya sido de tu agrado. Recuerda que para nosotros es muy importante tu suscripción. Comparte el contenido para que cada vez más gente se una a esta hermosa familia. Si el video fue de tu agrado, déjanos un like. Es totalmente gratis. Comenta. Todos y cada uno de ellos son respondidos personalmente. Y activa la campanita para que YouTube te notifique cada que nosotros subamos un nuevo video. Bendiciones.